Es muy difícil para mí dejar este país. Esta tierra está mezclada con sangre cristiana. Cuando estalló la bomba, caí al suelo. Cuando abrí los ojos, solo vi a dos personas. Mi mujer en llamas y mi hijo muerto. Mataron a mi amigo. Lo mataron únicamente por ser cristiano. Conducir por las carreteras del mundo no es siempre fácil. La suciedad, el cansancio, el calor. ¿Nos duele la cabeza? ¿Hace calor? ¿Solo hay camiones? Bueno, ahora estoy un poco enfadado porque esta mañana me han vuelto a robar lo que llevaba en la mochila. Con el Amazonas no se juega. En aquel momento no tenía más que un deseo: regresar a casa. Sorprende que estas tumbas sin vida se hayan convertido en un símbolo de unidad. Jesús nos dejó dos señales para reconocerlo como lo hicieron sus discípulos: unidad y amor. Éramos diferentes en todo, no compartíamos nada, aparte de la oración. Incluso sin hablar su idioma, durante la oración nos sentíamos tan cercanos. Tienen una gran devoción por la Virgen María. Cuanto más avanzábamos en el Himalaya, más nos acercábamos al cielo. ¿Y ahora, próximo destino? Otro lugar.